Hola, ¿qué tal? Yes, vamos a empezar otro problema con esta serie que estamos haciendo de fluidos. Tenemos un depósito de refresco con un gas encerrado en la parte superior, ¿vale? Está aquí el depósito, con la densidad parecida a la del agua, 10 elevado a 3, o la del agua, kilos por metro cúbico, y una altura de 5 metros. Puede ser un depósito de refresco, una botella de refresco, una gaseosa, cualquier líquido de estos que tienen gas dentro. Entonces está cerrado el depósito por arriba, de tal manera que no está comunicado con la atmósfera exterior, que está una atmósfera de presión, y dentro hay un gas encerrado a dos atmósferas de presión, ¿vale? Y tiene una altura de 5 metros y tenemos la densidad. Entonces abrimos abajo una cañería y se sale el refresco por aquí, ¿vale? Y claro, ya no es igual cuando está destapado, ¿vale? A la presión atmosférica. Entonces, el problema aquí de calcular la presión atmosférica en A, la velocidad de salida de refresco y la presión en B. Y como punto de sugerencia para la ecuación de Bernoulli, que repito, pueden buscar los que quieran, pero que para poder corregir a la vez, yo siempre busco los más sencillos, siempre. La velocidad, recomiendo usar 1 y 2, ¿vale? 1 y 2. Y para la presión en B, B y 2, ¿vale? B y 2, ¿vale? Estas indicaciones a la hora del examen no van a estar, ¿vale? Lo que está en verde, ¿vale? Pero al principio, cuando empiezo a dar los problemas, los coloco para ayudar a orientar a los alumnos, y ya al final, cuando hacemos repasos, ya no pongo nada de indicaciones, ¿vale? Pero es para que puedan corregir y ver si tienen problemas al despejar las ecuaciones, si tienen problemas con los cambios de unidades, si tienen, ver dónde se están equivocando. Si hacen el problema con otros puntos, los números son todos diferentes y es más difícil ese proceso, ¿no? Otra cuestión. A partir del orificio a la izquierda, el agua está quieta. Entonces, toda esta parte está bajo el dominio de la hidroestática, ¿vale? Hidroestática. Entonces, no hace falta aplicar el Bernoulli, sino sencillamente vamos a usar la hidroestática. Y luego, del punto de salida a la derecha, se está moviendo, pero miren que la sección de la cañería es constante, por tanto va a velocidad constante todo el rato. Toda esta parte va a estar por la ley de área, que ya vimos ahí detrás, va a estar a velocidad constante. Todo este trozo, velocidad constante. V, no se ve bien aquí, constante, ¿vale? Bien, vamos a hacer problema. Hidrostática, aplicamos el primer punto A, lo que sabemos de hidrostática, la presión en A. Pues la presión en A, modelo de pila de libro, todo lo que hay arriba que está pesando, la presión del tanque aquí dentro, ¿vale? Que son dos atmósferas. Entonces no vamos a poner presión atmosférica, sino vamos a poner dos atmósferas, pero ojo, lo vamos a poner en pascales, ¿vale? Para poder poner la G como 10, que es lo que estamos usando, y una atmósfera 10 elevado a 5 pascales, ¿vale? 2 por 10 elevado a 5 pascales, ¿vale? Más el peso de toda esta agua, es decir, la presión era la presión, el modelo de pila de libros, el peso de las dos atmósferas, más el peso de toda esta agua, más este ρ GH de agua, ¿vale? La densidad es como la del agua, 10 elevado a 3, G pongo 10, y H, pues vale 5, 5 metros, ¿vale? 5 metros. Entonces, si sustituyo aquí, me queda 2 por 10 elevado a 5 más 5 por 10 elevado a 4, que es 2,5 por 10 elevado a 5 pascales, que son 2,5 atmósferas, ¿vale? 2,5 atmósferas, ¿vale? Vale, 2,5 atmósferas, ¿de acuerdo? Bien, segunda parte. Miren que el problema que habíamos hecho, uno al principio de fluidos, que creo que hizo uno aquí, con una altura de 5 metros, la presión era 1,5 atmósferas. Pero claro, es que ahora está la presión del gas también. Y si el gas tiene una atmósfera de más, pues también se tiene que reflejar en la presión en A, ¿vale? 1 y 2. Vamos a poner la ecuación de Bernoulli. Peso 1 menos peso 2, más un medio de ρ. V1 cuadrado menos V2 cuadrado, más ρg. H1 menos H2. Como siempre, el origen de altura es la parte más baja del problema, para facilitar la corrección, ¿vale? Luego lo ponen donde quiera, ¿vale?
La presión en 1 ahora no se va, que siempre se va atmósfera con atmósfera, pero les dije que no pusieran 1 menos 1, nunca. Si la G la van a poner 10 o la RO 10 elevado a 3. Tienen que poner, antes había que poner 10 elevado a 5 pascales menos 10 elevado a 5 pascales. Pero ahora no va a ser igual, porque en 1 está a 2 atmósferas, que miren que la presión exterior no influye, porque está cerrado el refresco, 2 por 10 elevado a 5, y la presión en 2 va a ser 10 elevado a 5. ¿Vale? La velocidad en 1 es quieta, la densidad le ponemos 10 elevado a 3, la velocidad en 1 es 0, y la velocidad en 2 es lo que nos pide el problema, ¿vale? Siempre manteniendo el orden. Y finalmente el término de energía potencial es 10 elevado a 3 por 10, la altura de 1, que es 5, y la altura de 2, que es 0. 5 menos 0 igual a 0, ¿vale? Pues bien, de aquí saco 10 elevado a 5 menos 500. 1000 dividido entre 2 son 500, ¿vale? V cuadrado con el menos delante, que está dentro del paréntesis. Más 5 por 10 elevado a 4 igual a 0. V pasa al otro lado, 500 V cuadrado es igual a 1,5 por 10 elevado a 5. Miren, pasa el 500 V cuadrado, pasa al otro lado con signo más, y 10 elevado a 5 más 5 por 10 elevado a 4 es 1,5 por 10 elevado a 5. V cuadrado me queda 1,5 por 10 elevado a 5 partido por 500. ¿Vale? 1,5 por 10 elevado a 5 partido por 500. Lo que pasa es que no tengo calculadora. Espera un momento. No funciona, a ver. Perdona, aquí estoy de vuelta. A ver, 1,5. ¿Dónde está esto aquí? Uy, ahora no se maneja esto. Vamos a ver. 150.000. Entre 500 son 300. Y la raíz cuadrada de la respuesta es 10 raíz de 3, 4. No, aquí estoy haciendo una suma. Ah, 4,16. Perdón. Contra, me está saliendo el 10 fatal porque no tengo la calculadora en línea. Hola, ¿qué tal? Perdón el desastre, pero a ver. Tengo aquí una calculadora. A ver. Vamos a ver. Bien. 1,5 exponente 5. Le ponemos el dividido por 500. 300, vale. Vale, 17,32 metros por segundo, vale. Vale, perdón el jaleo. U igual a 17,32 metros por segundo, vale. Entonces la velocidad son 17,32 metros por segundo. Acuérdense que el problema del otro día, cuando esto no tenía tapa, ¿vale? Que lo hice a 5 metros con la misma densidad, ¿eh? Esto estaba en una atmósfera de presión, la velocidad salía era 10 metros por segundo, pero ahora es 17, pero claro, sale más rápido porque la presión de las atmósferas está empujando mucho más, ¿vale? Bien. Bien. Solo nos queda, para acabar el problema,
Bernoulli entre B y 2, ¿vale? Que sería P sub B, que la desconocemos, menos P sub 2. Las velocidades son iguales, no lo voy a poner, vamos a ponerlo ya que cero el término, porque como son iguales, ya lo dentro no lo escribimos. Y la diferencia de altura también van a ser 0, porque están los dos a la misma altura y altura 0. Entonces la P sub B va a ser igual, P sub B menos P sub 2 igual a 0. P sub B es igual a P sub 2, que es igual a una atmósfera, ¿vale? Una atmósfera, ¿vale? Es decir, que no cambia. Pero miren lo siguiente, este problema con agua a 5 metros salía a 10 metros por segundo. Pero si lo tapo y le pongo un gas a 2 atmósferas, sale a 17, aumenta la velocidad. Esto yo lo llamo el problema de la lata de leche condensada. Ya no es así, porque las latas, toda la leche condensada tiene con un abre fácil, pero cuando yo era pequeño, las latas normalmente, bueno, o hasta bien no hace tanto tiempo, estaban totalmente cerradas y había que abrir un agujero a un lado y había otro agujero al otro lado para que entrara el aire, claro, para que pudiera salir. Y entonces uno empezaba a vaciar la lata todo el rato. Y al final, cuando ya la lata, que es bastante viscosa, ¿vale? Poco ideal, pero al final cuando la lata se estaba gastando y había que esperar mucho para que saliera, lo que hacíamos en los campamentos eran pegar la boca al agujero por donde no sale y soplar. Al soplar aumentamos la presión y salía mucho más rápido la leche, ¿vale? Un poco así, no es muy higiénico, pero bueno, refleja todo esto. Bueno, venga.